Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por estar. También gracias al intendente que está presente hoy en el Consejo Deliberante. Empezando esta sesión ordinaria al día de la fecha, empezamos con la lectura de invitaciones que tenemos a las recepciones de las escuelas. ¿Se la dejo, secretario? ¿Cómo no? Por favor. Bueno, la invitación para el presidente y los integrantes del Consejo Deliberante, la dirección de la Escuela de Enseñanza Orientada número 534 de Colonia, California, tiene el agrado de invitarlos y por su intermedio a todos los miembros de este cuerpo al acto de colación de grado de la séptima promoción de Bachiller en Ciencias Naturales, el cual se llevará a cabo el día jueves 7 de diciembre de corriente año a las 20 horas en el local del establecimiento. También la Escuela 3053 San Francisco Javier invita a los señores concejales al acto de colación de grados de los alumnos de quinto año de la institución educativa. Se realizará el miércoles 6 de diciembre a las 21 horas en el establecimiento escolar. En el mismo sentido, también la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada 242 Manuel Belgrano invita a los señores concejales al acto de colación de grados de la tercera promoción de quinto año A en la modalidad Ciencias Sociales y de quinto año C y D en la modalidad Economía y Administración. Se llevará a cabo el día viernes 15 de diciembre a las 21 horas en el local del establecimiento, de acuerdo al programa que se detalla: recepción de autoridades, ingreso de banderas de ceremonia, ceremonia de cambio de banderados, presentación de egresados, himno nacional argentino, palabras de despedida a cargo de alumnos de cuarto año, palabras de despedida a cargo de egresados, palabra de la directora, entrega de diplomas y menciones especiales, reconocimiento a personal jubilado, retiro de enseña patria, descubrimiento de placa y retiro de egresados. Bien. Comenzamos con los temas de la sesión ordinaria de este miércoles 29 de noviembre. El primero es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal que adjunta el presupuesto para el año 2018. Sí, el presupuesto pasa a la Comisión de Hacienda para ser evaluado de acuerdo a nuestra reglamentación. Muy bien, el segundo tema es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, fijar importes para el año 2018 de la tasa por habilitación e inspección de estructuras portantes. También este proyecto de ordenanza pasa a la comisión correspondiente. El tercero de los temas, de los asuntos entrados, un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar la concreción de un convenio entre el municipio y la Dirección Provincial de Vialidad para el comodato de una parcela de terreno que se destinará a la construcción de playón deportivo. Señor presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Pido el tratamiento sobre tablas del proyecto. Procedemos a la votación del tratamiento sobre tabla. Aprobado. ¿Puede leer el proyecto, por favor? El proyecto de ordenanza dice lo siguiente: visto la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad a los efectos de firmar un convenio de comodato por una parcela de terreno ubicada en el distrito de la Municipalidad de San Javier y considerando que la Municipalidad destinará el terreno para la construcción de un playón deportivo para uso e interés público, que resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para lo cual es conveniente otorgar facultades al intendente de la Municipalidad, Mario Miño, documento nacional de identidad 12.368.476, para que la represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, que los trabajos serán supervisados por la Dirección Provincial de Vialidad, que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos brindará a todos los habitantes de la zona, resulta conveniente. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el presente proyecto de ordenanza, artículo primero, apruébese la concreción de un convenio entre esta municipalidad, representada por su Intendente Mario Miño, y la Dirección Provincial de Vialidad, para recibir en comodato una parcela de terreno inscripta en el Registro General de la Propiedad, en tomo 89, folio 107, número 5191, año 1965, ubicada en el distrito San Javier y lindera la ruta provincial número 1, con una superficie total de 1.500 metros cuadrados, según plano que forma parte del presente y será destinada a la construcción de un playón deportivo para uso de interés público, a establecer de común acuerdo entre las partes. Artículo segundo, facúltese al intendente de la Municipalidad de San Javier, Mario Miño, documento nacional de identidad 12.368.476, para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del convenio. Artículo tercero, apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad conforme a la ley 2.756.
Artículo 4. Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de coparticipación que le correspondan a la municipalidad a fin de resarcirse de los perjuicios que pudiera ocasionarle el incumplimiento del convenio por parte de la municipalidad. Artículo 5. Elévese al Consejo Municipal para su sanción 24 de noviembre del año en curso. Señor Presidente, el proyecto de ordenanza surge ante una necesidad en el marco de la gestión del programa Construir Empleo que está gestionando, valga la redundancia, la Oficina de Empleo de la Ciudad de San Javier en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas ante el Ministerio de Trabajo de Nación. Ese proyecto incluye la construcción de un playón deportivo, el cual se construirá en una parcela de terreno que es propiedad, dominio, jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, por lo cual la municipalidad deberá firmar un convenio con Vialidad para poder seguir con las gestiones. Además del playón, se va a hacer toda una senda peatonal sobre Silvestre Begnix frente al barrio Fonavi, entre las avenidas Teófilo Madrejón y Poeta Julio Miño. Es necesario aprobar este proyecto, dada la importancia y la magnitud de la obra del mismo, y tener en cuenta que en el marco de ese programa también se va a generar mano de obra local, con remuneración y capacitación e indumentaria que va a ser cubierta por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la Municipalidad de San Javier será la encargada de gestionar y de proveer los materiales y además destinar a los profesionales que van a estar a cargo de la obra. Así que, dada la importancia del proyecto para todos los sanjavirinos, les pido al bloque justicialista que acompañe en mí. Presidente. Bien. Sí, concejal, tiene la palabra. Simplemente adherir al proyecto. Un comodato es un préstamo de uso a favor de la municipalidad, así que es algo positivo para la ciudad de San Javier y por esa razón acompañar y adherir al proyecto. Bien. Procedemos a la votación del proyecto. Aprobado por unanimidad. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Aprobar la concreción de un convenio entre el municipio y la Dirección Provincial de Vialidad para la construcción de 5 refugios peatonales en Ruta 1. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Pido el tratamiento sobre tablas del proyecto. Procedemos a la votación del tratamiento. Aprobado. Procedemos a leer el proyecto, por favor. El proyecto de ordenanza dice lo siguiente: visto la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad, por lo que esta municipalidad ejecutará a su cargo la instalación de 5 refugios peatonales en la ruta provincial número 1 en progresivos kilómetros. Garita número 1 en kilómetro 136.7, Colonia Francesa, paraje denominado El Paraisal, sobre el lado oeste. Instalación de garita número 2 en el kilómetro 139.9 en Colonia Francesa frente al campamento de la Dirección Provincial de Vialidad, se colocará sobre el lado oeste. Instalación de garita número 3 en el kilómetro 155.5 Colonia California para la escuela primaria número 6006 y escuela secundaria número 534 Nicolás Avellaneda sobre el lado oeste. Instalación de garita número 4 en el kilómetro 166.8 de Colonia San José frente al asentamiento poblacional denominado El 20 sobre el lado oeste. Instalación de garita número 5 en el kilómetro 167.3 en Colonia San José frente a la escuela número 108 Cabo Ramón Anadón sobre el lado oeste. Y considerando que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio de autorización de obras, para lo cual es conveniente otorgar facultades al intendente de la Municipalidad de San Javier, Mario Miño, documento nacional de identidad 12.368.476, para que la represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento. Que a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio, correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a supervisar los trabajos a realizar. Que la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el presente proyecto de ordenanza, artículo primero, apruébese la concreción de un convenio entre esta municipalidad representada por su Intendente Mario Miño y la Dirección Provincial de Vialidad para la instalación de 5 refugios peatonales en la ruta provincial número 1, en progresivos kilómetros, conforme al plan de trabajo a establecer de común acuerdo entre las partes. Vuelve a citar el proyecto cada uno de los puntos donde se van a instalar estas garitas que mencionábamos anteriormente. Artículo segundo, facúltese al intendente de la Municipalidad de San Javier, Mario Miño,
documento nacional de identidad 12.368.476 para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del convenio. Artículo 3, apruébese la inversión que deberá realizar la municipalidad para la concreción de la misma, de acuerdo con las normativas que exija la Dirección Provincial de Vialidad. Artículo 4, autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de coparticipación que correspondan a la municipalidad a fin de resarcirse de los perjuicios que pudiera ocasionarle el incumplimiento del convenio por parte del municipio. Artículo 5, elévese al Consejo Municipal para su sanción San Javier, 28 de noviembre del año en curso. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. El proyecto, como bien lo decía, es similar al anterior, nada más que no se trata de un comodato, sino de un convenio entre la municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, quien va a supervisar la instalación de estas garitas que van a ser costeadas por la Municipalidad de San Javier a través del Fondo de Coparticipación. Son 5 garitas, como dice el proyecto, 2 en Colonia Francesa, 2 en Colonia San José y 1 en Colonia California. En Colonia California las mismas van a estar ubicadas frente a instituciones educativas y dada la importancia que representan esos refugios para los niños y los adolescentes que asisten a ellas, espero aprueben el proyecto. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Por supuesto que desde el bloque vamos a estar acompañando esta iniciativa, ya que un tiempo atrás habíamos presentado un proyecto de características parecidas, así que de ejecutarse esto lo vemos con beneplácito. Así que por supuesto que vamos a estar acompañando. Sobre todo ubicada frente a instituciones como escuelas primarias, que además de refugiar ante la inclemencia del tiempo, también genera un poco más de seguridad para los chicos. Bien, procedemos a la votación del proyecto, aprobado por unanimidad. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Bloque de Frente Progresista Cívico y Social, implementar un programa de recolección formal de aceite vegetal en desuso en nuestra ciudad. También señor pasa, presidente, ¿sí? Disculpe, si me permite, simplemente quisiera hacer una mención en cuanto al proyecto. Dada la importancia del proyecto, sabemos que va a pasar a comisión para ser tratado en la comisión correspondiente porque hay que trabajar sobre el mismo y hacer algunas modificaciones, pero quería comentar que el mismo surge ante un pedido del Departamento de Medio Ambiente que está dentro de la Secretaría de la Producción y Turismo y que próximamente se va a firmar entre la Municipalidad de San Javier y una empresa de Buenos Aires un convenio para la recolección efectiva de estos aceites vegetales en desuso desechan tanto los restaurantes y rotiserías, con la idea que a futuro se pueda aplicar en todos los domicilios de los ciudadanos de San Javier. Así que la semana próxima va a haber novedades en cuanto a esa firma del convenio. Es una empresa que va a venir, se va a encargar de recolectarlos, paga por llevarse ese aceite y se encarga desde hace muchos años a reciclarlos y generar energías renovables como por ejemplo el biodiesel. Así que, y ese proyecto está destinado a reglamentar esta recolección y este reciclaje, de los aceites vegetales usados. Nada más. Bien. Gracias. Pasa a la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Bloque Frente Justicialista para la Victoria, creación de la Secretaría de Seguridad Municipal. Bien, también hay otro proyecto que pasa a la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de resolución del Honorable Consejo Municipal, declarar de interés municipal la primera edición de la fiesta regional de la cerveza que organiza el Club Central. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. El tratamiento sobre tabla. Bien. De la declaratoria de esta resolución. Bien. Aprobado. Leemos el proyecto, por favor. Proyecto de resolución, visto la primera edición de la fiesta de la cerveza de la región, mostrando lo nuestro, que se desarrollará los días 13 y 14 de enero de 2018 en el Boulevard Pedro Candiati, organizada por el Club Central, y considerando que desde la institución organizadora se trata de reeditar una fiesta que fue muy popular y convocante en nuestra ciudad, que se realizará un encuentro musical de cumbia santafesina con artistas locales y provinciales y actividades culturales, deportivas, recreativas, con exposiciones de emprendedores y artesanos, que será una fiesta familiar con el escenario natural del Boulevard Candiotti, donde se podrá disfrutar de espectáculos bailables y platos típicos, que se estimulará la presencia de fabricantes de cerveza artesanal y se propiciará un taller para quienes están desarrollando esta actividad puedan
promocionar su emprendimiento. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante Municipal presenta el siguiente proyecto de resolución, artículo primero, declárese de interés municipal la primera edición de la Fiesta de la Cerveza de la Región, Mostrando lo Nuestro, que se desarrollará los días 13 y 14 de enero de 2018 en el Boulevard Pedro Candiote, organizada por el Club Central. Artículo segundo, comuníquese, regístrese y archívese, San Javier, noviembre de 2017. Bien. Bueno, ya estuvimos charlando con el resto de los concejales del cuerpo y no hay ningún inconveniente en sumarnos a esta declaratoria, debido a que es una fiesta convocante que se va a utilizar, como siempre, el escenario del Boulevard Candiote, que es un escenario que concentra la mayor cantidad de nuestra población, sobre todo en la temporada estival, y que obviamente es una actividad que también propicia a la actividad turística, así que no solamente para los sanjavierinos, sino para los que eligen visitarnos todos los fines de semana de distintos puntos del país. Bien. Procedemos a la votación del proyecto. Aprobado por unanimidad. El próximo tema, ya entrando al orden del día, es un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Visto bueno al proyecto de ordenanza del bloque Frente Progresista Cívico y Social, declarar Reserva Natural Urbana Protegida Isla La Rinconada. ¿Damos lectura al dictamen? Sí, por favor. San Javier, 28 de noviembre del año en curso, Comisión de Presupuesto y Hacienda, en relación al proyecto de ordenanza del Bloque Frente Progresista Cívico y Social para declarar Reserva Natural Urbana Protegida Isla La Rinconada, esta comisión da despacho favorable. Damos lectura al proyecto de ordenanza en cuestión del Bloque Frente Progresista Cívico y Social, visto el proyecto Área Natural Protegida y Reserva Natural Urbana del año 2015 del ingeniero Marcial Buñón, entonces en ejercicio de la Secretaría de Producción y Turismo, las gestiones del Ejecutivo Municipal tendientes a la obtención de un dictamen favorable que ratifique la titularidad municipal de Isla La Rinconada, la Ley Provincial 12.175 del año 2003, que refiere al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, y considerando que la isla situada frente al balneario municipal, conocida históricamente con el nombre de La Rinconada, ha sido registrada a nombre de la Municipalidad de San Javier en el Servicio de Catastro e Información Territorial mediante plano de mensura 200633 del 3 de mayo de 2017, realizado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noesel, ICOPA 1-0210-5, y consta de 644 hectáreas, 91 áreas, 24 centiáreas y 14 decímetros cuadrados, que en ocasión de la gestión del proyecto Área Natural Protegida y Reserva Natural Urbana se presentó la necesidad de contar con el dominio municipal de esa isla como un requisito indispensable para que el proyecto sea viable. Que la Ley 12.175 de la Provincia de Santa Fe, en su artículo 3, define a las áreas naturales protegidas como todo ambiente o territorio que, manteniendo su aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, esté sujeta a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes bióticos y abióticos de sus ecosistemas. Que la Reserva Natural Urbana resultará significativa para proveer sitios populares de educación y esparcimiento para los sanjavierinos y turistas, fomentar la relación entre la comunidad y su entorno, sumar a la ciudad un valor estético especial y proteger recursos naturales y culturales. Por ello, el bloque de concejales del Frente Progresista Cívico y Social eleva el presente proyecto de ordenanza, artículo primero, declárese Reserva Natural Urbana Municipal Isla La Rinconada, categoría de manejo equiparable al paisaje protegido de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, al área natural ubicada frente al balneario municipal en la ciudad de San Javier, con una superficie de 644 hectáreas, 91 áreas, 24 centiáreas y 14 decímetros cuadrados, la cual cuenta con tres lotes que forman una sola unidad, propiedad de la Municipalidad de San Javier, según consta en el Servicio de Catastro e Información Territorial mediante plano de mensura 200633 del 3 de mayo, realizado por el ingeniero agrimensor Sebastián Noetzel. Artículo segundo, se determinan los siguientes objetivos: a conservar muestras de los paisajes originarios en buen estado de conservación que contribuyan a mantener los procesos naturales de la región; b, proteger el área que alberga varias de las especies típicas del ecosistema islero; c, por su valor ecológico, conservacionista o trascendencia cultural, conservar el hábitat de especies características de la flora nativa y la fauna autóctona; d, brindar oportunidades para educación, recreación y turismo; e, facilitar la investigación; f, incentivar la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales. Artículo 3, se designa a la Municipalidad de San Javier como organismo administrador responsable de la gestión y mantenimiento de la Reserva Natural Urbana Isla La Rinconada.
Artículo número 4. Para la gestión participativa del área se elaborará un plan de manejo redactado por expertos y discutido y consensuado con la comunidad de influencia, centralizado en acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados en el artículo 2, incluyendo la construcción e instalación de mejoras que no generen un impacto ambiental negativo. Artículo número 5. Autorícese al organismo administrador a suscribir convenios tendientes a la conservación, investigación y administración del área, compatibles con la designación de Reserva Natural Urbana Municipal, y promover la creación de una cooperativa o asociación de amigos de la reserva para facilitar la inserción comunitaria de la reserva, en particular como representante en una comisión mixta para su administración y promoción, la oferta de servicios y venta de artículos regionales para visitantes. Artículo número 6. Extíngase todos los derechos personales que respecto de esta isla tengan los particulares y sean incompatibles con el destino del área, tales como enunciativamente alquileres, arrendamientos, pasturajes, concesiones, etc. Artículo número 7. Prohíbase en la reserva usos y actividades incompatibles con los objetos del área, en particular los que atenten contra la conservación del patrimonio natural, cultural y la tranquilidad necesaria para cumplir sus fines sociales y ambientales. Artículo número 8. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese San Javier 31 de octubre del año en curso. Señor presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Bien, este es un proyecto que se viene gestionando desde el 2015 y quería contar simplemente cómo comienza todo hasta llegar a este proyecto de ordenanza. Como lo dice la ordenanza, surge a partir de un proyecto Área Natural Urbana y Reserva Natural Urbana, Isla La Rinconada, del 2015, de la Secretaría de la Producción y Turismo, que se gestó en el marco del programa La Biodiversidad del Pastizal como eje de desarrollo del turismo sustentable, que en ese momento era ejecutado por Aves Argentinas. En el marco de ese programa se dictaron desde la Secretaría de la Producción y Turismo varios talleres y cursos, como por ejemplo el curso de iniciación a la observación de aves, guías intérpretes de la naturaleza, cuya parte o etapa práctica de esos cursos y talleres se hizo sobre la isla La Rinconada. En el 2015 se realizó además un relevamiento de la isla en el marco del proyecto de cartografía turística isleña del río San Javier, que constituye imágenes satelitales con diferentes niveles de agua, que fue presentado por la Secretaría de la Producción en diciembre de 2015, previo convenio con la UNL. Finalmente, a través de todo este paso desde el 2013 hasta 2015-2016, se logró sin lugar a duda una vinculación entre la comunidad, el municipio y la Organización de Aves Argentinas, que despertó este interés de tener un área protegida para que pueda disfrutar la comunidad de San Javier y también los turistas que llegan a la localidad. Apareció una dificultad que se necesitaba para poder declarar como isla natural o reserva natural urbana que sea de dominio municipal. Luego, hace un tiempo, se obtuvo el dictamen favorable que ratifica la titularidad a favor de la Municipalidad de San Javier y gracias a eso hoy el proyecto de ordenanza es un hecho. Y me parece un proyecto de gran magnitud que ha llevado varios años de trabajo y bueno, que tiene objetivos importantísimos como fomentar la investigación, la educación, proteger y preservar todo el ecosistema islero que tenemos los sanjavierinos. Así que, dado la importancia del mismo, espero el acompañamiento del resto de los concejales. Bien. Sí, concejal, tiene la palabra. Muy breve. Muy breve exposición para considerar una muy buena noticia la entonces registración de La Rinconada a favor de la municipalidad y acompañar este proyecto que realmente en política se estila mucho elogiar por ahí a los compañeros de partido y es más, entre opositores es menos común, pero la tarea de la concejal Galarza en este proyecto realmente ha sido impecable y es un muy buen proyecto de ordenanza que con todo gusto acompañamos. Bien, procedemos a la votación. Aprobado por unanimidad. ¿Siguiente tema de la cooperativa? No. El siguiente tema es un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con visto bueno al proyecto de comunicación del Bloque Frente Justicialista para la Victoria que solicita al Ejecutivo gestiones para incorporar ambulancia al sistema de salud de San Javier.
El dictamen dice lo siguiente: Comisión de Presupuesto y Hacienda, San Javier, 28 de noviembre del año en curso, en relación al proyecto de comunicación del bloque Frente Justicialista para la Victoria, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestiones para incorporar unidades sanitarias de traslado al sistema de salud de San Javier. Esta comisión da despacho favorable. El proyecto de comunicación en cuestión dice lo siguiente: el Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que disponga a través de los organismos correspondientes gestionar ante los organismos competentes la incorporación de una nueva ambulancia al sistema de salud de San Javier y además de ello la incorporación a fin de complementar la misma de una unidad de respuesta inmediata equipada con desfibrilador externo automático. Señor Presidente, los sistemas de salud tienen la particularidad de tener permanentemente por cuestiones lógicas necesidades insatisfechas. Cada vez que se concreta un logro aparecen nuevas demandas que atender y son quienes mejor lo saben las personas que día a día forman parte de la comunidad trabajadora de salud en todos sus niveles. Advertimos que en la actualidad podría ser importante reforzar las unidades de emergencia y traslado existentes en la ciudad. Siempre es positivo poder gestionar una nueva ambulancia para la comunidad como la nuestra. Y a ello nos gustaría adicionar la unidad de respuesta inmediata que sugerimos, la cual esté equipada con desfibrilador externo automático. Consideramos que anexar este móvil de respuesta inmediata con el cual se podría llegar a cualquier punto de la ciudad en cuestión de minutos, ya que se trata de un motovehículo equipado para dicho trabajo y que sin dudas podría salvar vidas en casos de urgencia. Las gestiones podrían llevarse adelante a través del CIES o Ministerio de Salud. Por lo manifestado, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto San Javier, 7 de noviembre del año en curso. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Como bloque justicialista y principalmente como ciudadanos sanjaverinos, consideramos que el tema de salud es uno de los temas que más nos preocupan y en el que más hemos trabajado presentando proyectos y viendo de cambiar un poco esta realidad. Es sabido que las políticas en salud de los últimos años hay una tendencia al uso de ambulancias para llevar a centros especializados que están en la ciudad de Santa Fe, y para ello una ciudad tan lejana como la nuestra necesitamos más ambulancias. Es un pedido natural de como sanjaverino, pero a esto le agregamos, a partir de la colaboración de que hay que nombrarle, un chico sanjaverino de Emiliano Testa, que nos ha traído este proyecto para que lo trabajemos y lo presentemos, de la unidad de respuesta inmediata, que es algo novedoso para la ciudad, pero que se está utilizando en otras ciudades. Sería una moto con un sistema de desfibrilador externo para llegar en forma inmediata, en cuestión de minutos, a cualquier parte de la ciudad de San Javier. Con esta moto podríamos estar salvando la vida de personas que de otra forma no lo haríamos. Por eso vemos con agrado que usted, como bloque opositor, a nosotros han visto esta inquietud como algo positivo y espero que nos acompañen en la votación de este proyecto. Nosotros, con Mateo, siempre en estos dos años hemos acompañado los proyectos que ustedes han presentado, que hemos considerado que eran para bien de San Javier. Yo creo que este es de vital importancia. Así que solicito su aprobación. Bien. Procedemos a la votación. Aprobado por unanimidad, entonces, el pedido para que el Ejecutivo solicite al Ministerio de Salud. El siguiente tema sería... Está fuera de tema. Bueno, quiero agradecerle a los señores concejales porque teníamos un tema que es el Plan de Obra 2018 de la Cooperativa de Agua Potable, que si bien está fuera de temario, pero lo dejamos en comisión hasta la semana que viene, dado que el Consejo en su conjunto, gracias al acuerdo de los señores concejales, vamos a ampliar las sesiones ordinarias hasta el día 8 de diciembre. Así que bueno, ese proyecto del plan de obra pasa a la comisión correspondiente para ser analizado y, si Dios quiere, aprobado la semana que viene. Siguiente tema, por favor. Es la nota del edil Julio Miño, que presenta su renuncia al cargo de concejal. Es el último tema de esta sesión. Señor sí. Presidente, pido sí. El tratamiento sobre tablas de... del tema. Aprobado el tratamiento sobre tabla de la renuncia del concejal Julio Miño. ¿Damos lectura a la nota? Sí, por favor. San Javier, 28 de noviembre de 2017, Honorable Consejo Deliberante, Ciudad de San Javier, de mi mayor consideración, quien suscribe, Julio Francisco Miño,
Me dirijo por la presente al efecto de comunicar mi voluntad irrevocable de renunciar a mi puesto como edil de vuestro cuerpo, solicitando tengáis a bien el aceptarla de forma inmediata. Sin otro particular, saludo cordialmente, firmado justamente por el concejal Julio Francisco Miño. Bien, procedemos a la votación de la renuncia. Aprobado. El paso siguiente sería la persona que corresponde asumir en lugar del concejal Julio Miño, sería el señor Tomás Luna, que a última hora, hoy fuera de temario, también nos presentó la certificación de la Junta Electoral, que por lo cual vamos a convocar para una sesión especial del día de mañana, 20:30, a fin de aprobar lo que nos envía la Junta Electoral. Y una vez aprobado, para que preste juramento el concejal Luna y ponerlo en función a partir del día de mañana. Así que, sin más tema, creo que es el último. Sí, señor presidente. Sí, concejal. No lo hablamos con los concejales, pero no creo que tengan oposición de que exprese unas palabras en representación de todos, si me lo permiten, en relación al concejal Miño, deseándole lo mejor y, bueno, el mayor de los respetos para él hasta aquí, hasta haber estado en función como compañero de bloque y como compañero del cuerpo. Es una decisión muy personal y la respetamos, por supuesto, con el respeto que se merece, y desde ya le expresamos nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro respeto, y agradecemos su presencia en este cuerpo hasta el momento de su decisión. Sí. Adherimos. Bien. ¿No tenemos más? No más temas. Bueno, sin más temas, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Fue una producción de Gigacom.